Buenas noches, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Estamos contentos y agradecidos de parte de Dios que podemos partir esta transmisión. Hoy día una reunión, cierto, especial, donde ya tenemos un tema de conversación, donde vamos a compartir con algunos hermanos. Hemos tenido algunos imprevistos con la conexión, pero esperamos que todo esto resulte bien para la honra y la gloria del Señor. Nos vamos a poner en comunión para que todo lo que hagamos en esta tarde sea de bendición para nuestra vida espiritual. Oremos al Señor. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, gracias le damos, Señor, la oportunidad que usted nos da de poder estar a través de nuestro Facebook, Señor, pidiéndote primeramente que usted perdone nuestra falta, que la comunión de tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio nuestro. En esta tarde, Señor, vamos a partir esta reunión, Señor, de conversación, donde esperamos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, donde todos los que vayan a intervenir, Señor, puedan tener una palabra para nuestro hermano, para nuestra hermana y amigos que puedan estar escuchando a través de esta señal online. Padre bendito, te pedimos que por misericordia nos ayude. Y entregamos, Señor, y te pedimos que nos acompañe hasta el término de este servicio. Todo esto, Señor, se lo pedimos, se lo rogamos a través de su Hijo, que es nuestro Salvador. Amén. La gloria se la damos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora, mis hermanos, vamos a pasar a dar la oportunidad a nuestro hermano Guillermo Carrasco, ¿quién va a saludar a la iglesia en nombre de nuestros hermanos predicadores? Amén, Señor. Primeramente doy gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad que Él me concede en esta hora de poder estar junto a mis hermanos para alabar, glorificar y ensalzar el nombre del Señor. A nombre de nuestros hermanos predicadores de la clase Robert Kennedy, nuestro hermano Víctor Lillo Muñoz, predicador responsable, nuestro hermano Ismael Cerda, nuestro hermano Pedro Reyes, nuestro hermano Manuel Santis, y quien le habla, su hermano Guillermo Carrasco, junto a mi hermano Daniel Díaz y mi hermano Neide y su esposa, que nos acompañan en esta tarde, queremos darle la más cordial bienvenida a esta transmisión online. Permita el Señor que llegue a cada hogar, a cada rincón de ustedes. Y lo más importante, que lo que vamos a conversar en esta tarde, la palabra del Señor, llegue a vuestra vida. Y todo dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Agradezco al Señor esta maravillosa oportunidad que me concede, y para mi Dios, solamente para Él, brindo toda honra, toda gloria, desde hoy y para siempre. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Guillermo Carrasco. Ahora, mis hermanos, como estamos, cierto, enseñados, también estamos orando, vamos a pasar a una oración por nuestro país y por la pandemia que estamos, cierto, viviendo en este momento, para que el Señor obre misericordia. Vamos a pedir a nuestro hermano Ismael que nos lleve en esta oración. Amén, Señor. Padre Santo, muchas gracias le damos, Señor, por un día más de vida. También, Padre amado, le damos gracias porque usted ha sido con nosotros hasta este momento. Podemos decir, Ebenecer, porque hasta aquí nos ha ayudado, oh Jehová, porque usted ha estado con nosotros. Yo le pido, Padre amado, que en estos momentos, Padre amado, guarde nuestro país, guarde nuestra patria. Guarde Chile, de norte, sur, mar a cordillera. Guarde, Padre amado, a su pueblo. Guarde su iglesia, Señor. Usted tenga misericordia de esta pandemia, Padre amado, que hay en Chile y en el mundo entero. Mire, Señor, las estadísticas, Padre amado. Usted guarde a su pueblo, guarde a sus hijos. Guarde a cada uno de mis hermanos, por misericordia. Guarde a nuestros hermanos voluntarios, hermana Andorca, al joven, a la señorita, al niño, a la niña. Y nos proteja, Padre amado, de todo este mal que hay, Padre amado, en esta tierra. Usted es poderoso para guardarnos, para protegernos. Como la gallina protege a su polluelo, así usted nos protege a nosotros, porque somos hijos suyos.
Y la oración, Padre amado, tiene que estar, Padre amado, día tras día, Padre amado. Tenemos que ser como las vírgenes prudentes, estar atentos, Padre amado. Yo le pido que usted guarde su pueblo, guarde Chile por misericordia, guarde nuestra economía, Padre amado. Usted, Padre amado, sea activando las mineras, Padre amado, las pesqueras, por misericordia, las grandes industrias, para que haya nuevos proyectos, para que, Padre amado, no haya cesantía en nuestro país. Tenga misericordia de aquellos que han perdido su fuente laboral. Usted guarde sus hogares, guarde su economía, Padre amado. Usted guarde, Padre amado, a cada uno de mis hermanos, Padre amado, que en estos momentos a lo mejor están afligidos. Pero, Padre amado, nosotros lo tenemos a usted porque usted está con nosotros y usted va a pelear por nosotros y usted nos va a bendecir. Yo le pido que usted guarde, Padre amado, Chile y guarde, Padre amado, a cada uno, Padre amado, sus hijos y guarde, Padre amado, a cada uno de sus hijos de esta pandemia, Padre amado. Yo le pido que usted sea consolando a aquellos que han perdido un ser querido, le sea dando la paz, la tranquilidad, Padre amado. Y nos sea bendiciendo a cada uno de nosotros por misericordia. Y yo todo esto se lo pido por amor a Cristo, nuestro buen Salvador. Amén, Señor. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, Señor. Amén. Que el Señor confirme, ¿cierto?, la oración hecha por nuestro hermano Ismael Cerda. Ya, mis hermanos, como ustedes bien saben, el día jueves es un día de reunión, de conversación, donde para hoy día, mis hermanos, tenemos el tema de conversación, que es la oración. El tema de la oración, si bien cierto, todos oramos todos los días, pero muchas veces no sabemos por qué oramos y de dónde viene el tema de la oración. Y para este tema lo vamos a tener como referencia la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 42 al 45. La referencia entonces la vamos a repetir. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 42-45, y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice: Acab subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: Ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y una gran lluvia, y subiendo acá, vino a Jezreel. Que el Señor, cierto, confirme la lectura de su palabra en nuestros corazones. Como les contaba anteriormente, teníamos varios invitados, pero algunos hemos tenido problemas de conexión, y gracias al Señor, bueno, tenemos en esta reunión, van a participar nuestro hermano Alfredo Neira, nuestra hermana Octavia de Valdebenito, nuestro hermano Ismael, ¿cierto?, nuestro hermano Guillermo, nuestro hermano Manuel Santi. El tema de conversación, ¿cierto?, la oración. Vamos a partir, ¿cierto?, indicando que la oración es un tema, es la comunicación que debe de tener el creyente. Y esto lo vemos, ¿cierto?, en distintas partes de los evangelios, de la Biblia, donde en el Salmo 17, dice 17:6, donde el salmista dice: Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina mi tu oído, escucha mi palabra. Donde levantamos el alma, donde podemos entrar en una conversación con el Señor. Donde en la oración, mis hermanos, podemos entrar, dice, al trono de la gracia. En Hebreos 4:16 dice: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Donde vemos que la oración no es algo que el cristiano es una costumbre, sino que debe ser una necesidad en el Hijo de Dios de poder clamar. El Espíritu Santo es el que nos lleva a nosotros a clamar, a gemir, a orar. Ahora vamos a pasar a escuchar a nuestro hermano. Vamos a pasar a escuchar a nuestra hermana Octavia, para que el Señor, cierto, ya pueda hablar lo que el Señor le ha entregado,
con respecto a este tema de la oración. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Octavia. Le doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me da de juntarnos. Muchas veces uno tiene ganas de ver a los hermanos y no puede, pero el Señor que ha placido de darnos este medio, de vernos, de hablar, de tener diferentes temas, como decía el instrumento, y ya nos tocó este tema tan importante que es la oración. La oración, que yo lo veo como que es la llave de todas las puertas. Cuando uno tiene un problema, una necesidad, ora al Señor con harta fe y el Señor responde. Porque es una oración de poder. Le doy gracias al Señor por esto, porque realmente es un tema muy grande. Porque la oración es algo inmenso. Igual uno no tiene que conversar con el Señor. A veces nosotros buscamos diferentes personas para contarle nuestras cosas, sin a veces darnos cuenta que nuestro Dios está ahí y quiere escucharnos, quiere saber qué nos pasa. Él nos creó. Él quiere escuchar a las diferentes personas que a lo mejor que están viendo esta unión y no saben cómo comunicarse con el Señor, no saben cómo ir. Y es simple, uno tiene que buscarlo en espíritu y en verdad y conversar como lo hace con cualquier persona, y el Señor le va dando gracias y ahí se va conociendo con la persona. Y algo muy, muy bonito, porque lo vamos conociendo y el Señor a nosotros ya lo sabe, Él lo hizo. Entonces Él se enorgullece cuando lo escucha. Yo siempre he escuchado cuando que mi papá decía que el Señor, cuando uno le habla, manda callar a sus ángeles para escuchar a nosotros. ¿Cuál es la necesidad que tenemos? Entonces es muy importante la oración. Es una oración de poder que ya está hasta el cielo, y el Señor lo responde. Es hermoso, mi hermano, comunicarse con el Señor. Para las personas que saben, es algo que todos deberíamos de hacer. Me acuerdo que mi papá antes decía, las personas antiguas, los hermanos antiguos decían, tenían callos en las rodillas antes que oraban. Entonces yo, igual ahora, a uno le falta, mi hermano, le falta, porque el tiempo ahora el Señor lo ha dado para orar. Estamos juntos en la casa, tenemos tiempo para orar y le invito que oremos. Tenemos necesidad, hay tanto por qué orar, hay muchas cosas por qué orar. Primero hay que darle gracias al Señor por la vida, por la luz, porque podemos caminar, porque podemos ver, porque tenemos alimento. Son tantas las cosas, por todo lo que está pasando, por la falta de trabajo, por las enfermedades, son muchas, muchas las cosas. Si nos uniéramos todos y nos viéramos de qué parte somos, de dónde somos, y lo uniéramos todos, el cielo se abriría y caerían muchas bendiciones. Con esta palabra alabo y bendigo el nombre de mi Señor, y para Él sea honra y gloria. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Octavia Valdebenito. Que el Señor, cierto, la siga usando en beneficio, cierto, a nuestra vida. La oración, cierto, la comunión, comunicación con el Padre, con el Hijo. Buscando, cierto, hay muchas referencias sobre el tema de la oración y razones por las que debemos de orar. ¿Por qué debemos de orar? ¿Por qué el Dios nos enseña? ¿Por qué nos pide? Porque dice, ante todo Dios nos ordena a los creyentes a que debemos orar. Esto lo vemos en los salmos, en los libros de los profetas, en los libros de los apóstoles, y el Señor mismo
en Mateo 26:41, vamos a leer una referencia. En San Mateo 26:41, dice la palabra del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El otro punto, para otra razón para orar, es el vínculo, dice que es el vínculo necesario para recibir la bendición y para recibir el poder de Dios. Es el cumplimiento de sus promesas. En el plan de salvación también dice que para el humano Dios estableció que los creyentes sean sus colaboradores en este proceso redentor, donde, cierto, nosotros podemos orar, podemos interceder, podemos pedir, y el Señor dice que somos colaboradores de Él. Así que ahora vamos a escuchar a nuestro hermano Manuel Santi, que el Señor le dé gracia para que pueda hablar sobre este tema. Amén. Bueno, qué importantísimo es la oración. Dice la palabra, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y como leíamos, Elías era un hombre sujeto a pasión igual que todos nosotros, pero oró fervientemente al Señor y dice que paró de llover. Y posterior a eso, después de 3 años, 6 meses, oró nuevamente fervientemente al Señor y cayó lluvia y vino la bendición. La oración eficaz, hermano, no tan solo la podían haber hecho los profetas o los apóstoles o quienes anduvieron con Jesús, sino que también esa oración eficaz la puede hacerla usted y la puedo hacerla yo. ¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones de bastante complejas y nos hemos humillado ante la presencia del Señor y hemos tenido la respuesta de Él? Como experiencia, me recuerdo hace un par de años atrás, en una oportunidad estando tranquilo en la casa, recibo un llamado de mi hijo y me dice que se sentía mal, que sentía que estaba con una pequeña hemorragia. Y dijo, no, papá, me van a llevar al médico, y en fin, pero es algo leve. Estaba trabajando, él estaba de turno. Y bueno, lo llevaron. Y nosotros esperando respuesta a lo que él nos decíamos. Y en la noche me llama nuevamente, me dice que lo van a dejar internado. Y empezamos a orar con mi esposa, con mi nuera. Y recibimos un llamado como aproximadamente como a las 5:30, 6 de la mañana. Y lo iban trasladando porque tenía una hemorragia interna. Se le había roto el duodeno. Y ahí nos tiramos de guatita ahora. nos humillamos ante la presencia del Señor. Clamamos a Él. Porque a la verdad las cosas, lo que se veía tan leve, había pasado a ser tan grave, y cuando lo fuimos a ver, lo tenían internado en la UCI de la clínica alemana. Y cuando llegamos allá, hermano, nos encontramos con un cuadro bastante difícil. La sangre que él tenía, no era fácil poder conseguirla. Entonces, claro, en el hospital institucional no había sangre como para que él pueda cubrirlo, y por eso lo tuvimos que trasladar a la clínica alemana. Y nosotros, hermano, empezamos a llamar a algunos hermanos y a decirle que nos ayudaran a orar, porque estaba bastante complicado. Y gracias al Señor, hermano, que cuando me hicieron entrar a mí, había un cartel que decía que si despertaba, que avisara. Y gracias al Señor, que el Señor obró misericordia, lo operaron. Y Él puso su sangre. Porque lo que no había para el humano, ahí estuvo la respuesta de la oración.
Entonces yo puedo decir que la oración, hermano, aquel que se humilla, que se postra ante la presencia del Señor, Dios le escucha, Dios le responde. La oración es eficaz, es algo que tenemos a la mano nuestra, que si estamos en aflicción, que necesitamos, hermano, lo que necesitamos, ahí Dios nos escucha a nosotros hasta los pensamientos. También soy testigo de eso, de cuántas veces Dios me ha escuchado hasta los pensamientos. Solamente he pensado lo que necesito y Dios llega ahí con lo que a mí me hacía falta. Entonces, yo agradezco al Señor, hermano, porque de este tema podríamos hablar cuánto más, po. Si hay tanto para poder sacar, pero también tienen la oportunidad mi otro hermano. Así que agradezco al Señor esta oportunidad. Gracias también, hermano Daniel, por considerarme. Y para Dios que vive, para Él la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Que se bendiga a nuestro hermano Manuel Santi. Como dice el hermano Manuel, claro, es un tema que podemos estar horas y horas hablando sobre el tema de la oración. Aquí yo estuve buscando harta referencia y cómo se debe orar. El cristiano tiene que aprender a orar, hermano. Si la oración no es solamente llegar y pedir, sino que tiene algunos requisitos. Dice, según el modelo dado por Jesús a sus discípulos, mire, hermano, en Lucas capítulo 11, versículo 1, dice, el tema de Jesús y la oración, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Cómo oramos? Tenemos que orar también, dice que tenemos que orar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro intercesor ante el Padre. No hay otro mediador para poder llegar al Padre. Mira, hermano, este tema, como decía el hermano Manuel, es tan grande que vemos cuando se partió el velo, ¿cierto?, con la muerte de Jesús. Ahí hubo un hecho muy importante para nosotros, porque en aquel momento donde se abre el velo, ¿cierto?, se rasga, dice, desde arriba abajo, podemos entrar a orar directamente, a conversar directamente con el Padre, sin intermediario. Y eso, hermano, es una bendición grande, porque antiguamente había un sacerdote que efectuaba las oraciones, intermediaba a otro. Pero ahora usted puede entrar directamente a conversar con el Padre. Es una bendición muy grande, hermano. La oración tiene que ser con fe. Dice también que debemos estar a cuenta con el Señor y con nuestros hermanos para orar. Es importante la oración para que sea eficaz. Leíamos el versículo anterior donde está referencia, donde Elías, ¿cierto?, oró para que no lloviese, después para que volviese a llover, y él tiene que haber estado cumpliendo estos requisitos que nos pide nuestro Señor. Ahora, mis hermanos, vamos a escuchar, ¿cierto?, a nuestro hermano Alfredo Neira, que el Señor le revista de muchas gracias. Amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. En esta tarde le doy gracias a Dios primeramente por concederme la vida y la salud hasta este momento. Gracias a Dios. Bien, en casa con la familia. Le doy gracias a Dios porque Él ha sido con nosotros hasta este momento. Ebenecer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Y qué importante el Señor nos habla hoy día, el tema de conversación, que es la oración. Nosotros, sus hijos, realmente es lo que tenemos que hacer prácticamente todos los días. Orar ferventemente por todos, los unos por los otros. Orar, pedirle al Señor que Él tenga misericordia de todos sus hijos, que nos cuide, los proteja. Pero para eso tenemos que ir ante la presencia del Señor con un cuerpo de humillación, con Cristo y humillado, como dice. No con rebeldía. Yo no puedo ir a la presencia de Dios si estoy enojado con alguien, o estoy enojado con mi hermano, con mi hermana, o con mi vecino. No puedo estar enojado, irme a la presencia del Señor estando enojado. Yo tengo que estar a cuenta con mis hermanos, con vecinos, para poder llevar una oración ante Dios, poder pedir misericordia para los demás y para mí, para mi familia, para que la cuiden, la protejan, así como uno le pide para todos los hermanos.
que los cuide, que los libre de toda enfermedad. Uno tiene que ir a las plantas del Señor. Yo tengo experiencia de mi madre, una mujer ferviente en las cosas del Señor. Nos crió a todos en las cosas del Señor, a todos sus hijos. Éramos 10 hijos que ella crió. Y los crió. Y ella siempre, me daba cuenta que ella siempre oraba. Cuando niño, cuando joven, antes que yo saliera casado de la casa, ella siempre oraba. Muchas veces le preguntaba, ¿por qué orar tanto? ¿O por qué oraba? Y ella decía que uno tiene que estar en comunión con el Señor. Todos los días tiene que estar en comunión con el Señor. Para el Señor, Él conoce a cada uno de sus hijos. Dice, Él los conoce todos, sabe todos los problemas que tenemos. Pero Él quiere que nosotros los comuniquemos con Él para conversar con Él. No solamente para pedirle cuando estamos mal. No solamente para decir que estoy mal, Señor, ayúdame con esto, con esto otro. Sino que conversar como uno conversa, como un amigo. Contarle nuestros problemas, contarle nuestras inquietudes. Entonces, la oración, mis hermanos, es muy importante para que el Señor los vaya conociendo aún más cada uno, porque nosotros no conocemos al Señor a lo mejor todavía, pero con la oración nosotros los vamos conociendo porque Él va dándonos la gracia, la sabiduría, para poder ir hablando cada vez con mayor fervor, con mayor ímpetu, para poder comunicarlos con Él. Muchas veces uno, cuando ocurren estas cosas como la de hoy día, que pasó que hubo un movimiento telúrico, muchas veces la gente asusta, se alarma con todo. Y yo me acuerdo en una oportunidad, al 2010, cuando hubo el terremoto, mi hermano, esa noche no estaba aquí en casa con mi familia, fui a visitar a mi un fin de semana y me quedé en la casa de ella. Y cuando a medianoche viene este movimiento tenúrico y sacude toda la casa, porque la casa era de madera, es de madera, una casa de madera con un temblor o terremoto se mueve demasiado. Entonces asustamos un poco con mis sobrinos que estábamos ahí, los levantamos, los paramos y todo. Pero resulta que de repente yo veo que en la pieza de mi madre, y la puerta estaba entreabierta, lo único que hace ella es levantarse, arrodillarse al lado de su cama, orar y después levantarse y acostarse. ¿Por qué les digo eso? Muchas veces nosotros a lo mejor nos pasa algo y lo único que salimos es salir corriendo o salimos acelerados por cualquier cosa. Muchas veces salimos cuando alguien se los enferma. Muchas veces salimos, a lo mejor pescamos al niño, a la niña y salimos corriendo, pero sin saber que antes tenemos a alguien mucho mejor, tenemos al médico de los médicos y no los arrodillamos antes de, sino que a lo mejor salimos corriendo, lo subimos al a locomoción colectiva, al vehículo, lo que sea, y vamos al hospital porque está enfermo el niño, pero no los arrodillamos antes de salir pidiéndole al Señor que tenga misericordia primero. ¿No? Entonces muchas veces dejamos de lado de muchas cosas. Y el Señor nos dice que tenemos que estar en comunión con Él todos los días. Por esto, mis hermanos, le insto que sigamos orando. Ahora, como decía mi esposa, tenemos tiempo de obra. Nadie puede decir, no tengo tiempo para orar. Podemos orar mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Nadie puede decir que no tengo tiempo para orar porque tengo que mucho trabajo, a lo mejor. O a lo mejor sí hay algún hermano que está por fuerza mayor, a lo mejor está trabajando y solamente lo hace en la mañana y en la noche. Pero la mayoría podemos para orar al Señor. Y muchas veces a lo mejor no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos interesados en lo que nos dice la televisión o lo que vemos en televisión. Entonces, mis hermanos, yo les insto en el nombre del Señor que oremos. Porque dice su palabra que si mi pueblo se humillare, yo sanaré la tierra. ¿Y cómo podemos pedirle al Señor
que sane, si no lo humillamos. Como congregación, no le pedimos al Señor en comunión todos los días y el momento que tengamos libre, le pedimos al Señor que Él sea con nosotros. Tenemos que estar en comunión, en oración, constantemente. Si tenemos el tiempo, el Señor nos da el tiempo. Él nos da el tiempo para todo, porque Él hace las perfectas y para todo Él nos da tiempo. Yo, verdad, alabo el nombre del Señor esta noche, mis hermanos, porque Él ha sido con nosotros, ha sido con mi familia carnal también, que es numerosa, gracias a Dios, están todos bien. Y para solamente para Él yo le doy la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Neira. Siguiendo con el tema de la oración, ¿cómo debemos de orar? Esperando, ¿cierto?, la respuesta del Señor. Y lo vemos, ¿cierto?, en un caso muy puntual, cuando dice Jesús ora en el huerto. Jesús no le pidió, le dijo, Señor, llego hasta aquí nomás y no sigo más. Sino que le dijo, Señor, ¿cierto?, que se haga tu voluntad. Y esas son las razones que cuando uno ora tiene que esperar, ¿cierto?, la respuesta del Señor. Orar en el Espíritu, dice, con entendimiento. A veces uno habla en lengua, ¿cierto? Orar en lengua dice que cuando uno habla con el Señor es para beneficio, ¿cierto?, de la propia vida espiritual. Y también está dentro de la oración a orar en lengua. Y también, hermanos, cuando oramos, ¿cierto?, Dios mira la intención del corazón. Y lo refleja claramente cuando él ve a los fariseos, dice que los fariseos entraban, ¿cierto?, a la sinagoga, lloraban, estaban horas y horas orando dentro de la sinagoga, pero más sus oraciones eran escuchadas. Entonces, mi hermano, también ahí tenemos otra referencia, que el orar, el Señor mira la intención del corazón, nos mira cómo oramos, cómo hablamos, porque la oración es una conversación. Así tal cual como nosotros conversamos, ¿cierto?, con nuestros amigos, hermanos, familia, así nosotros también debemos de hablar con el Señor en oración. También hay otro tema donde oraciones que el Señor escucha, dice, acciones de gracia, para no entrar en tentación, para ser librados de nuestros enemigos, para que el Señor guíe, por intercesión, ¿cierto?, cuando oramos por los enfermos, cuando usted ora por su amigo, por su hermano, para cuando uno ora, ¿cierto?, para que el Señor guíe nuestro caminar. Ahora vamos a escuchar a nuestro hermano Ismael Cerda, que el Señor le dé mucha gracia también para hablar del tema de la oración. Amén. Primeramente le doy gracias al Señor, y también le doy gracias porque Él ha sido conmigo, y yo creo que con cada uno de mis hermanos. Él me ha guardado, Él me ha protegido. Y hay un trocito de la palabra que dice, y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. La oración, uno muchas veces dice, pucha, voy a orar de nuevo. Pero la oración es lo más hermoso, hermano, que nosotros podemos estar en contacto con nuestro Dios. Porque cuando estamos enfermos, yo creo que cuando uno pide la oración, la pide con fe, confiando que mis hermanos van a orar y Dios va a responder la oración. Porque muchas veces se pide la oración por el hermano que está enfermo y el Señor hace la obra, porque la oración, Dios las escucha. Y la oración del justo dice que Él pone oído para responder esa oración. Yo le doy gracias porque muchas veces el cristiano tiene que pasar por diversas pruebas, por diferentes dificultades. Pero ahí es donde uno echa la fe por obra, la oración. La oración, pues, mis hermanos, es lo más importante para el cristiano. Es lo más importante para mí, porque cuando me he visto en aflicciones, me he arrodillado, me he tirado de guatita delante de la presencia del Señor a pedir misericordia. Y Dios escucha esa oración, mis hermanos. Amén. Mira aquí dice su palabra. Paciente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios escucha la oración de sus hijos. Él nunca los va a dejar solos. En estos momentos que estamos viviendo de pandemia, de enfermedades, yo creo que
Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Porque como dije en la oración, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí Dios nos ha protegido. Hasta aquí Dios ha sido con nosotros. A lo mejor tenemos diferentes problemas, mis hermanos. A lo mejor hay hermanos que perdieron su trabajo. Hay cesantía. Pero Dios es con cada uno de nosotros. Porque hay un pueblo que está orando. Hay una iglesia que está orando. Una iglesia que está pidiendo por cada uno de nosotros. Y Dios será. Y Dios hará como Él quiera. Y yo sé que Él va a hacer grandes cosas con nosotros. Pero tenemos que creerle a la palabra del Señor. Tenemos que creer la voluntad del Señor. Yo sé que su despensa no está vacía, mis hermanos. Porque las promesas del Señor dicen que el pan y el agua. Y yo creo que Él nos da mucho más que eso a cada uno de nosotros. Y tenemos que poner la fe. Tenemos que poner la confianza. La oración, mis hermanos, la oración que es lo más importante para el cristiano. Orar. Orar, mis hermanos. Es lo más importante. Yo le doy gracias al Señor porque Él ha sido conmigo y ha bendecido mi hogar, ha guardado a mi familia. A lo mejor yo tengo que salir todos los días a trabajar, pero ahí yo le pido al Señor que Él me guarde, que me cura con su sangre bendita, mi salida y mi llegada, que me proteja, porque usted sabe que está en todos lados este virus. En el trabajo, mis hermanos, que Él me cura con su sangre bendita, porque hay varios compañeros que ya tienen COVID. Pero hasta aquí Dios ha sido conmigo. En la oficina, mis hermanos, a lo mejor mis compañeros no tienen la misma fe mía. A lo mejor ellos creen en otras personas, en otros santos. Pero ¿qué es lo que me dicen a mí, Ismael? ¿Por qué no oráis? Y en la hora de colación, mis hermanos, estoy orando, pidiéndole al Señor. Y ellos me dicen, ¿por qué tú eres, hace otra oración? ¿Por qué no rezáis como rezamos nosotros? No, porque yo le pido al Padre, yo le pido a mi Padre, es como mi amigo. Yo no tengo una oración aprendida. Lo que Dios me da, yo le pido. Sí, porque te acordaste de mí, te acordaste de mi esposa, te acordaste de mis hijos. Y eso nosotros no lo hacemos. Y sabe que cuando abro mis ojos, ellos están llorando. Porque hay necesidad, mis hermanos, en estos momentos. El mundo tiene necesidad de Dios. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros. A lo mejor anteriormente se burlaban de nosotros con todo lo que pasó. Pero ahora los buscan a nosotros. Y ahí es donde tenemos que nosotros, como decía nuestro hermano Neira, ser luz. Ser luz. Orar de corazón. Estar, no estar en amistad con nadie. Estar en comunión. Amar a nuestro hermano. Amar al prójimo. Yo le doy gracias al Señor porque, como dice mi hijo de hermano Santi, esto es para hablarlo, pero harto rato. Hacer una vigilia, mi hermano, hablando de la oración. Pero el tiempo es corto y yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da. Y para el Señor sea la honra y la gloria y de mí tenga misericordia. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Ismael. ¿Verdad? Uno buscando ahora, leyendo, escudriñando la palabra, es bastante largo el tema de la oración. Así que vamos a avanzar un poquito más rápido. Y también dentro de las oraciones, hay oraciones que el Señor no escucha. Todas las oraciones, todos piensan que el Señor escucha todas, sí, lo escucha, pero hay muchas que no responden. Lo vemos, ¿cierto? Mire, lo busqué yo en Job, capítulo 24, 12, donde él estaba reclamando. Y él, después, más adelante, dice, desde la ciudad gimen los moribundos, y llaman las almas de los heridos de muerte. Pero Dios no atiende sus oraciones. Dios no atiende la oración, ¿cierto? Cuando es palabrería. Cuando uno se cree que es autosuficiente. No, por si acaso, total, yo lo puedo hacer. Para pedir deleites, dice. Que el Señor no escucha esas oraciones. Sino que Él escucha cuando uno habla de corazón lo que uno necesita para nuestra vida espiritual. Y aún así Dios tiene misericordia porque también ve las añadiduras. De repente oramos, ¿cierto? Hay hermanos que están orando por una casa, por tener alguna cosa material, pero Él también ve el corazón del hombre. Y dentro de la oración, mi hermano, hay cosas que también debemos de vencer. Vencer, ¿cierto? La renovación, dice, renovación del entendimiento, donde debemos renovar nuestra mente, donde debemos de... podemos orar a Dios por ser entendidos de Dios. Debemos de sacar toda malicia
para no ser estorbado en la oración, porque a veces uno está orando y el enemigo, ¿cierto?, está ahí, está enviando pensamientos en nuestro momento de oración. Dice también la perseverancia. Ah, total, no importa el orar, el Señor me tiene que responder. No, hay que estar ahí, constantemente orando, orando, clamando, gimiendo. La debilidad, fatiga. De repente yo digo, yo soy malo para orar. Y recuerdo cuando íbamos al sur, y los hermanos oraban una hora, y nosotros estábamos 10 minutos y no alcanzábamos a estar arrodillados 10 minutos, porque ya nos dolía la rodilla. Y yo decía, ¿cómo los hermanos pueden estar una hora arrodillados orando? Es porque no tenemos la costumbre, porque oramos, pedimos rapidito, y uno en la medida que va aprendiendo de la palabra del Señor, se da cuenta que la oración va, no es eso solamente. Y lo principal, hermano, es que aprender a depender de la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros oramos con buenas intenciones, pero no sabemos la voluntad de Dios. Entonces hay cosas que tenemos que vencer en nuestra oración. Ahora, mis hermanos, vamos a escuchar a nuestro hermano Guillermo Carrasco, que también él tiene harto que comentar y hablar sobre este tema tan hermoso que es la oración. Que se le dé muchas gracias a nuestro hermano. Amén, mi hermano. Muchas gracias por esta hermosa oportunidad. Y gozoso en el Señor porque, tal como decía mi hermano Santi, mi hermano Ismael y usted mismo, nos falta tiempo. Podríamos hacer una vigilia porque tenemos tanto, tanto testimonio de lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas. Yo me gozo en el Señor porque, tal como se ha dicho, la oración es humillarse, conversar con nuestro Dios Todopoderoso, y Él hará conforme a su santa y divina voluntad. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Como decía mi hermano, no cuando yo quiera, porque nosotros muchas veces quisiéramos que fuera inmediatamente, pero no es la voluntad del Señor. Cortito, porque ya se nos va la hora. Yo quiero sentir en el Señor contar un testimonio, ya que muchos hermanos lo conocen, pero hay muchos que no lo conocen, y espero en el Señor que les sirva en esta noche. Mi esposa, la clase lo sabe, estuvimos 54 años casados para la gloria del Señor. Y el año 2006, a ella se le subió el azúcar a 1527. Cualquiera que conoce el tema de la diabetes sabe que 1527 nadie puede sobrevivir. La gloria del Señor. La llevamos junto a mi familia, a la posta central, y al momento, porque yo tenía la maquinita donde le medimos el azúcar, y decía error, error. Y vino un médico amigo de la familia a tomarle el azúcar, y el doctor le midió el azúcar y también le decía error en la máquina. Entonces el doctor dijo, no, a esta señora hay que llevarla rápidamente a la posta central. Nosotros la habíamos orado al Señor, confiando en que Él iba a hacer la obra antes de llevarla. Pero la voluntad del Señor era otra. Y de ahí la llevamos rápidamente a la posta central. Esto fue el año 2006. Y cuando entramos con mi esposa a la posta central, la doctora que la estaba atendiendo llama urgentemente a quien venía con esa señora. Me llaman a mí, paso y me dice, caballero, ¿usted qué es lo que es de la señora? El esposo, le digo. Me dijo, ¿usted sabe con cuánto viene esta señora de azúcar? No, doctora, con 1527 de azúcar. Cuando con 400 ya está en coma. 1527 no puede vivir. Le dijo, queda inmediatamente aquí hospitalizada y se le va a hacer lo que hay que hacer, pero solamente un milagro puede seguir con vida. A mí fue, parece que me hubiesen levantado del pelo y me hubiesen hundido. Salí hacia afuera, le conté a mi familia, ahí todos nos unimos, clamando al Señor, misericordia, me entregaron su ropa y que al otro día tenía que ir a verla. Y así sucesivamente mi esposa tuvo 17 días hospitalizada en la posta central. Pero aquí viene lo grande. Cada día que yo llegaba a conversar con los doctores para saber cuál era el estado de ella, todos me decían, ya no hay nada más que hacer. Hemos hecho todo lo posible. Está conectada a máquina. Ni siquiera a mí me dejaron entrar. Me dejaron entrar un día, después posteriormente dos personas y tres personas. Y nos tomábamos de la mano antes de entrar a la sala donde ella estaba, y junto a la familia y algunos hermanos que me acompañaban y a verla, le orábamos al Señor. Le oramos al Señor, Señor, haz misericordia, Señor, está en tus manos, ayúdala a salir adelante, la gloria del Señor. ¿Y sabe qué? La gloria del Señor. Le dio 12 años más de vida. De 2006 se la llevó a su presencia en 2018.
pero le dio vida. Respondió. ¿Cuándo? Cuando él quiso. ¿Y cuándo se la llevó? Cuando él determinó que hasta ahí era su hora. Por eso quiero este testimonio. Vaya para aquellos que quizás están viviendo una situación similar. Hay tantos que están internados, hospitalizados con el coronavirus y dirán, mi papá, mi mamá, no lo va a sacar de ahí. No, aquí estamos conversando del poder de la oración. Y si nosotros oramos, clamamos, gemimos, vive mi Dios que Él responde. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Y que nuestra fe cada día siga aumentada. Doy gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad que me ha dejado esta noche de contar ese testimonio para la gloria del Señor y para Él. Solamente para Él. Brindo toda honra, toda gloria, desde hoy y para siempre. Gracias, mi hermano. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Guillermo Carrasco. Testimonio de fe, la oración. Hoy día más que nunca necesitamos la oración. Y eso debe ser nuestra constante en toda nuestra vida cotidiana de cristiano, estar orando, clamando, gimiendo. Dice que hay niveles de oración. Pedir, buscar y llamar. En Mateo capítulo 7, versículo 7, 8, dice la palabra del Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Que el Señor, cierto, pueda bendecir, si esto esta conversación, que el tema importante, la oración, orar con fe, orar con convicción, orar sabiendo que Él responde nuestras plegarias. Escuchábamos a nuestro hermano Guillermo, mire, orando por su esposa, cierto, muchas veces hoy día, hermano, hoy día he recibido mucha información de amigos, hermanos que están enfermos. Y el poder de la oración me llega también a darme cuenta que una vez se puede cambiar los planes de Dios. Que a veces uno puede pedir al Señor y puede cambiar los planes, lo que Él tiene predestinado. ¿Para qué? Para poder demostrar su misericordia, para poder mostrar su amor, su maravilla, para poder mostrar su grandeza. Porque yo estoy seguro, hermano, que con fe nosotros oráramos. Los enfermos, todos los enfermos que hay en este momento, el Señor los sana en un abrir y cerrar de ojos. Pero Él quiere mostrar algo más allá a nuestras familias. Él quiere mostrar mucho más allá, demostrar que Él aún tiene poder, que su palabra, su poder está vigente, mis hermanos. Ya se los pasa el tiempo. Ese es el enemigo número uno que tenemos. Pero esperamos, hermanos queridos, que este tema de conversación pueda servir para su vida espiritual. Que muchas veces uno va acá y se le dice, hermano, ora tú. No, es que no sé orar. Es que ora tú. No, es que tampoco no sé orar. Y la oración es tan fácil, hermano, como estamos conversando en este momento, de pedirle al Padre. Y intermedio del Padre podemos llegar, ¿cierto? Intermedio del Hijo podemos llegar al Padre para que Él responda a nuestras plegarias. Bueno, mis hermanos, que el Señor bendiga este tema de conversación. Es un tema muy largo, muy hermoso. Yo le invito a que usted pueda escudriñar su Biblia, aprovechar que ahora hay un poquito más de tiempo, de poder buscar, de poder instruirse en la palabra del Señor, para que vayamos creciendo en una medida espiritual como el Señor quiere que crezcamos. Ahora vamos a pedir a nuestro hermano Santi que nos lleve la oración de confirmación de lo que hemos hablado en este momento. Amén. Padre bendito celestial, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia para darte muchas gracias, Señor bendito, por este maravilloso tema de conversación que hemos tenido en esta tarde, Padre amado, acerca de la oración. Mi Dios bendito, confírmalo, Señor amado, y que todos aquellos que hayan escuchado puedan entender y comprender que la oración es tan importante porque nosotros a través de la oración tenemos el contacto directo con nuestro Señor y Salvador. Te rogamos, Padre amado celestial, que esta bendición que hemos tenido en esta tarde, tú la hagas, Señor amado, partícipe a todos aquellos que la han escuchado y que por misericordia, aquellos que en esta hora están orando también y están gimiendo y están pidiendo misericordia, te rogamos en el nombre de Jesús que tú también le respondas. Damos gracias, Señor bendito, por este servicio y sigue bendiciendo a nuestro hermano Daniel que dirige este servicio
y bendiga a cada uno de los oyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que es nuestro Salvador. Amén. Y la gloria es para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Estamos viendo, ¿cierto? Estamos recibiendo bastantes peticiones de oración. Vamos a pasar, ¿cierto? Ahora las peticiones de oración. Y los hermanos que han colocado sus peticiones de oración tienen que confiar que el Señor responde. Pero también es nuestra misión de orar. Porque hay algunos que les gusta pedir, ora por mí, pero no se da un tiempo de él orar por su propia vida. Quiere que los otros hermanos oren por su problema, pero hoy día el Señor nos da tiempo para orar por nuestros propios problemas, por nuestras propias necesidades. Tengo una lista inmensa, hermano, que vamos a pedir que el Señor, cierto, lo ayude, de peticiones de oración que han llegado para que estemos todos orando. Por mi hermana María Torres, por mi hermana Julia Torres, para que el Señor, cierto, la proteja, mi hermano Carlos Caldera, hermano Leonardo Álvarez, Aurelio Martínez, por mi Yaray Pizarro, Berta Cabello, Carlos Sepúlveda. Vamos a pedir también encarecida la oración por nuestro hermano René San Martín, para que el Señor tenga misericordia de nuestro hermano. Nuestro hermano Viterbo Rodríguez también. También vamos a orar por el papá de nuestro hermano Nelson Río. Él es el hermano predicador de clase Jardín Lo Prado. Su papá está también delicado de salud. Y oremos por él también. Por Erika, por el hermano Flores, Carolina Jofré, por la hermana Pili, hermano Francisco, que también con COVID, por la hermana Janet Mella, Eduardo Mella, que también es tan complicado de salud, para que el Señor, cierto, obre misericordia en ellos. Yo estoy seguro, hermano, que si oramos, cierto, con fe, como hoy día, cierto, pudimos conversar este tema, el Señor va a responder nuestras peticiones. Tenemos que tener fe, confianza y esperanza. Como decía uno de los puntos, aprender a conocer la voluntad del Señor. Las oraciones, ¿cierto? Las peticiones han sido dadas en el nombre del Señor. Los invitamos también a cada uno de mis hermanos para el día sábado a las 20 horas. También tenemos una reunión, esa es la reunión principal, reunión general del día sábado a las 20 horas, también a través de este medio. Ahora, mis hermanos, haciendo práctica la conversación, vamos a orar por la iglesia y por nuestra clase, para que el Señor, cierto, tenga misericordia. Vamos a pedir a nuestro hermano Alfredo Neira que nos lleve en esta oración. Oremos al Señor, mis hermanos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios bendito, la vida y la salud que usted nos ha dado hasta este momento. Gracias te damos, mi Dios, porque usted nos tiene con vida, porque usted nos ha reunido en este momento y hablar de algo hermoso que es la oración. Pero Padre amado, también pedirle por las familias de la iglesia, mi Dios bendito, sus hijos, mi Dios bendito, Padre amado, por las familias, que cada una a lo mejor está pasando a lo mejor un mal momento, mi Dios bendito, algún familiar enfermo, Padre amado, y cuando hay alguien enfermo, la familia se entristece, Padre amado, bendito, por misericordia. Quiere que usted, Padre amado, toque los corazones de aquella familia, Padre amado, que usted con esa familia, que le aumente la fe, que le aumente la oración para todos, bendito, para poder clamar por aquellos que están enfermos en un solo espíritu, para que el Señor haga misericordia con ellos. Padre amado, le pedimos por la iglesia en general que usted las proteja. En algún momento, Padre amado, volvemos a alabar y bendecir tu santo nombre en aquellos lugares, Padre amado, bendito. Pero Padre amado, por ahora estamos ante tu presencia a través virtual, mi Dios bendito. También alabando y bendiciendo tu nombre, Padre amado, junto con mis hermanos de la clase Robert Kennedy, mi Dios bendito. Padre amado, le pedimos que usted ayude a cada uno de sus hijos de esta hermosa clase, mi Dios bendito, a sus locales, Aeropuerto y Villa Francia, Padre amado, por misericordia, que usted sea con cada uno de ellos, cuide a cada hijo suyo, a cada familia entera, Padre amado, por misericordia, cuídelo, porque sabemos que usted es de amor y misericordia, Padre amado. Gracias te damos, mi Dios bendito, por todo y por todo lo que usted va a dar, mi Dios bendito. Bendito Dios,
misericordia que le pedimos a través de nuestro bendito y buen Salvador Jesús. Amén. La gloria es para la gloria Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para siempre. Ya, mis hermanos, estamos llegando ya al final de este servicio. Vamos a terminar, ¿cierto?, cantando la alabanza 338. Oh Señor, procuro en vano. Esta es, los hermanos dicen que es una oración cantada. Así que vamos a poner término con esta alabanza. Señor, procuro en vano.
a nuestro Dios. Toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermosa reunión, ¿cierto?, donde podemos conversar. En la estrofa tercera, ven Espíritu Divino, ven y escucha mi oración. Ante ti mi frente inclino por mi regeneración. Que siempre pueda ser, ¿cierto?, nuestra referencia a inclinarlo ante el Señor. Antes de dar término, ¿cierto?, a poder pedir la oración y el ungimiento por los enfermos, voy a darle unos tips, ¿cierto?, para la composición de la oración. Me ha tocado muchas veces que voy a distintos, es decir, ahora no, para que los hermanos vean que no estamos en la casita, pero cuando salía, decía, ya hermano, ore usted. No, es que no sé orar. Hermano, ore usted. No, tampoco, no sé orar. Entonces, mire hermano, la composición de la oración, muchas veces uno llega, se arrodilla y le dice, ni lo saluda el Señor. Llega y dice, Señor, esto pido esto, esto quiero esto, respóndeme a esto, no. La oración tiene 5 pasos y está en la palabra. No es que yo la inventé, están en la palabra. Dice primero, agradecer al Señor. Salmo 34:1. No lo voy a leer porque para que no lo atrasemos. Después, reconocer, dice, la ofensa, pecado, falta. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Después, depender, dice, del Señor. Donde uno dice que uno le entrega la vida al Señor, donde uno le cede el lugar a Él, donde el yo ya queda fuera, sino que el Señor toma el lugar en el pedestal. Ya no soy yo, sino que es el Señor. Dar tiempo. En esa oración donde uno le pide, ¿cierto? Cuando uno ya le da gracia, le pide, le reconoce, ¿cierto? Reconoce su falta. Donde uno dice que ya uno depende del Señor. Donde ya uno le pide al Señor, le ora, le clama, derrama, adora al Señor. Y después viene el tiempo de escuchar. Cuando uno habla, también le gusta que lo escuche. Entonces, cuando oremos, le pidamos al Señor, dejemos unos segunditos, unos minutos, para escuchar la voz del Señor. Y va a ver que la oración es tan fácil y no se va a complicar nunca. Ya, mis hermanos, vamos a pedir ahora la oración. Vamos a pedir el ungimiento por los enfermos. Y en este servicio lo llevará nuestro hermano Guillermo Carrasco, que el Señor le revista de mucha gracia a nuestro hermano. Amén. Le invito a que inclinemos nuestros rostros en reverencia al Señor. Eterno Dios y amantísimo Padre de la gloria, cuántas gracias te damos, Señor, por este maravilloso momento que tú nos has concedido junto a cada uno de mis hermanos y mi hermana en poner en alto tu santo nombre. Señor mío y Dios mío, te pedimos por piedad, por misericordia. Confirma todo lo que se ha entregado en esta tarde para la gloria de tu nombre. Ahora te rogamos, Padre mío y Dios mío, por cada uno de tus hijos e hijas, Señor, que están quebrantados de salud en diferentes lugares, Señor, de nuestra patria, a lo ancho y a lo largo, en cada rincón, en cada casa, Señor, de mis hermanos de Robert Kennedy, del local de Villa Francia, del local de aeropuerto. Cualquiera sea la condición que se encuentren, mis hermanos que están hospitalizados, que están internados por el coronavirus o por diferente, Señor, situación de salud que se encuentren, que están atravesando, permite tú, por misericordia y en tu nombre, Señor, sea reprendido todo espíritu inmundo que los atormenta, en alma, cuerpo y espíritu, en el nombre de Jesús. Te rogamos que confirmes estos ungimientos muy humildemente para la gloria de tu nombre. Señor mío y Dios mío, te lo rogamos por Jesucristo tu Hijo, que es nuestro bendito y buen Salvador. Gracias, Señor mío y Dios mío. Permite tú bendecir este santo servicio por piedad y misericordia. Y permite que haya llegado a cada corazón aquellos que te conocemos y los que no te conocen también, para que puedan, Señor, humillarse delante de tu presencia, porque tú eres nuestro amigo, nuestro confidente. No necesitamos estudiar, necesitamos que la gracia venga de lo alto para poder invocar tu nombre.
Y tenemos la plena seguridad, como lo has dicho tú en esta tarde, que tú escuchas a estos pequeños y a estas pequeñas. Una bendición muy especial en esta hora. Te rogamos, Señor, por el directorio de transición de nuestra Iglesia Metodista Pentecostal, por cada uno de tus hijos e hijas que están, Señor, al frente de esta iglesia. Te rogamos por mis hermanos, Señor, encargados, por mi hermano Víctor Lillo Muñoz, predicador responsable de la clase Robert Kennedy, por su esposa y su familia. Te pedimos, Padre mío, ahora que nos despida con tu santa bendición, la cual te la rogamos, te la pedimos y te la imploramos, mediante Jesucristo, tu Hijo, que es nuestro bendito y buen Salvador. Amén. La gloria se la damos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Gracias.